nosotros. ¿Cree conveniente que se lleve adelante algún tipo de movilización, de marcha en la provincia, incluso a nivel nacional? Yo creo que a mí me hubiera gustado que la convocatoria a una marcha en repudio del atentado en sí, pero en defensa de la paz y la democracia, creo que tendría que venir de todos los sectores políticos. Creo que esto nos puede servir para llevar un mensaje fuerte para aquellos que atentan con este sistema que tanto nos costó a todos los argentinos. Bien, yendo un poco a la sociedad, ¿cuál es el mensaje para los sanjuaninos? ¿Cómo tomarse todo esto que está sucediendo? No, por eso, repudiar estos actos y me parece que hay que sostener, más allá de las diferencias que podemos tener, sostener el diálogo, ¿no? Poder en las diferencias, en las disidencias, poder encontrar puntos de acuerdo. Un ejemplo, lo que está sucediendo a nivel nacional, no puede ser que por las diferencias o por el acercamiento de la campaña política no podamos tener sesión, cuando hay diferentes temas que tienen dictamen de comisión y no podemos sesionar, ¿no? Creo que esto nos debe interpelar a todos, hay que deponer esto, pero debemos legislar con los temas que la gente está esperando, ¿no? En una situación que vive la Argentina, una situación compleja, le sumamos este tipo de hechos, ¿no? Cuando usted habla de acto político, la movilización en general, Mendoza no adhiere a lo que es hoy por hoy el paro nacional, perdón, el feriado nacional. Sí, yo creo que lo del feriado lo interpreté como para que la gente permanezca en la casa, más allá de las diferencias que puede tener las expresiones del gobernador, ¿no? Creo que en esto tenemos que tener mucho cuidado, porque mayoritariamente la gente seguramente se va a expresar en repudio al atentado y manifestándose en que tenemos que seguir transitando en un ambiente de paz y de concordia. Pero sabemos que siempre hay grupos que juegan otros intereses y que puede desvirtuar totalmente el buen sentido de manifestarse, ¿no? Diputado, usted mencionó que todo este problema los desvía de tratamientos importantes en la Cámara de Diputados. ¿Qué tratamientos habían programado? No, hay muchos que están esperando. Están esperando alcoholcero, está esperando la ley de alquileres, de los temas que tiene que ver con las economías regionales y demás. Hay muchos temas. Se presentó un proyecto que es muy importante, que tiene que ver con los monotributistas, es decir, que está esperando la gente común, el empresario, el emprendedor. Y no podemos sesionar porque no nos podemos poner de acuerdo. Hay que prorrogar algunos impuestos que tienen que ver con recursos que nos hace falta. Ya viene el tratamiento de la presentación del presupuesto, el tratamiento del mismo, el presupuesto para el año que viene. Pero hay temas pendientes que por estas cuestiones, diferencias políticas, el subsidio al transporte, ¿no? Que tiene prácticamente dictamen en comisión, pero tampoco se puede acordar un temario. Bueno, esto también lleva a que la gente se preocupe, decir, no se están ocupando nuestros propios temas, sin descuidar estas realidades. Esta en conjunto.